gatos del arrabal, la luna en fuego y las tres Marías que me cantaban, no llores más, el sueño grande y la casa chica, bramaba cerca el ferrocarril, grillos y sapos, lechuzas tuertas, fueron la orquesta que dirigí. Cayeron lluvias de agua y de balas, salvé la vida, porque hubo un Dios, sirve las letras y a mi guitarra, el encordado se le enlutó. Hoy canto algunas, cantando aquellas, canto por nadie, canto por vos, postales mías del alma viva, fotografiando lo que yo soy. Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y el locutor, mitad speaker y mitad fantasma, una postal del alma era su voz, pero un sonido alucinatorio, mi dormitorio electrificado. En Postales del Alma tendremos hoy a Víctor Magni, músico, director coral, hombre de la cultura de nuestro pueblo. Comencé muy chiquitito, en la casa de Duarte, que era un profe de guitarra, que estaba ahí sobre calle Centenario, esquina Alemania, casi esquina Alemania, que era el profe del barrio. Así que empecé a estudiar guitarra con él y estudié mucho tiempo, hasta que, bueno, falleció. Y después seguí estudiando con Garelo. Mientras tanto yo estaba viajando con Eugenio Garelo, ¿no? Y mientras tanto ya estaba viajando ya a Capital, y ahí empecé a incursionar en el colegio de músicos, con algunos cursos de dirección coral, música coral inglesa. Y el Museo Social. Y bueno, la facultad, después de la Universidad de El Salvador, donde estudié musicoterapia, y algunas incursiones en el Conservatorio Nacional también, donde he estudiado en alguna época también de música. Bueno, empezamos con grupos folclóricos, desde muy jóvenes, con Martín Valenderán, Carlos Marciano, Rubén Poggi, allá muchísimos años atrás. Después, bueno, habíamos armado un sexteto que cantábamos con Pato Izaguirre, Analía Gianelli, Graciela Taruselli, Martín Valenderán, Carlitos Marciano y yo. Y después, bueno, viste esos grupos que se iban armando y se iban desarmando, que otro grupito que habíamos tenido en otra época, con Luis Alvarado, con Ricardo Barroca, Raúl Pidiacampo, con pequeños grupitos musicales. Y el tema coral comienza medio por accidente, porque se casaba la hermana de Carlos Marciano. Carlos Marciano es un amigo de toda mi vida, de toda mi infancia y toda, hasta hoy, hasta el día de hoy, 50 y pico de años de amistad. Y bueno, y se casaba Ana, y nos dice a Martín y a mí, dice: Martín, me gustaría que me cantaras Ave María, Víctor, vos lo podías acompañar en guitarra. Bueno, y viajo a Capital a comprar las partituras de guitarra, a ver si hay algún tipo de arreglo para el Ave María. Cuando iba viajando, dije: pucha, voy a averiguar también si ponen alguna cosa para coro. Y así fue que compré un arreglo vocal a tres voces, pensando, porque nosotros, como teníamos todo ese grupete que nos juntábamos a guitarrear y a cantar, y que armamos y desarmamos estos grupos, a divertirnos, más que nada, para pasar de momento. Bueno, y así fue, armamos el Ave María, seríamos 6-7 personas que le cantamos a Ana en ese casamiento. Y a partir de ahí, bueno, fuimos siguiendo y se formó el primer coro, que se llamaba el Coro Vocacional Nacional de la Paz, no,
Sí, Coro Nuestra Señora de la Paz. Que después, cuando Anselmo estuvo de intendente, nos convocó y lo había hecho municipal. Llegamos a cantar con ese coro en el último festival, creo que fue en el año 78. Cantamos una cueca a Marcos Paz, dedicada a Marcos Paz, con arreglo, o sea, que fue compuesta por Eugenio Garelo y con arreglo de Eugenio Garelo también. Cantamos Fuego en Animana, en la apertura de ese festival. Después vino el vocacional. Sí, cuando ganó Emiliano Rodríguez las elecciones del 83, un día me invitaron a participar en la parte de cultura. Y bueno, ahí se conformó la Comisión de Cultura, con Richard Giancola, con Enriqueta Molina de Verdoni, Cookie Rodríguez, Ricardo Curuché, bueno, un montón de personas. Me he olvidado de algunos siempre, la Negra López. Me olvidé de un montón, porque era un montón de gente que se acercó. Y bueno, funcionaba esa comisión, y bueno, yo hacía a veces una especie de dirección de cultura. Y bueno, fue un incipiente labor, era muy, muy jovencito en esa época. Y aparte también viajaba a estudiar, bueno, que también fue un poco el tema que en algún momento me tuve que alejar de eso, fue una cuestión de tiempo, ¿no? Porque pasaba mucho tiempo afuera. Año 93, y también nace medio por accidente, porque un día nos encontramos con Adriana y Susana Rodríguez por la calle. Y dice, che, Víctor, tenemos que volvernos a juntar a cantar. Y dice, sí. ¿Te acordás del coro? Y bueno, así fue. Dijo, bueno, pusimos una fecha, juntamos un sábado, éramos un grupito también, 6-7, y ese grupo se fue acrecentando, y bueno, y después se mantuvo en el tiempo, y digamos así, las actividades corales, a lo mejor fue la más prolongada en el tiempo. Y aparte, bueno, que me dio muchas satisfacciones, no solamente por la cuestión netamente de cantar en coro, sino por el hecho de poder participar y cantar con otras personas y conocer un montón de directores de coro. En Marcos Paz, nosotros fuimos a cantar, me acuerdo, con el coro recién, al poco tiempo, al año, año y medio que habíamos formado el coro, me invita a cantar en Pasteur, a un encuentro de corales bonaerense que organizaba el maestro Mancuso, un tipo que le puso mucha energía a la difusión del canto coral, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Fue en Capital, ya había una gran movida, ya desde los 80, una gran movida que yo con Diana Canjiano, me olvidé un montón de nombres. Exacto, Tabullo, un montón de gente que hizo una gran movida desde el Teatro San Martín, que yo he ido a algunas de esas reuniones y a participar un poquito, más que nada para escuchar, para chusmear y ver qué pasaba, y afanar arreglos, que era, digamos, una de las cosas más importantes en ese momento, que no había mucho, de música popular no había muchos arreglos, convengamos que era muy difícil conseguir cosas. No, había sobre todo música clásica, pero lo que era música popular, arreglos, y arreglos, algunos arreglos de Guastavino, pero después era medio difícil conseguir arreglos de música popular. Y bueno, y ahí en el Pasteur nos impactó el encuentro de corales, y dijimos, che, podemos hacer algo parecido al Marcos Paz, y armamos algo conmigo con el mismo, parecido al estilo, pero como lo armaba Mancuso, y hicimos el primero. Y fuimos convocando coros que habíamos ido conociendo en estos encuentros corales bonaerenses, y se forjaron lindas amistades, o sea, porque hay grupos que con directores que los fui seguimos tratando, después bueno, con el correr del tiempo se formó Adicora, y formamos esa primer movida en la fundación de Adicora en Córdoba, ahí por el año 2002, octubre, noviembre del 2002, o sea, esa época, o 2003, y la experiencia fue una experiencia muy enriquecedora, porque luego que, ya te digo, por conocer un montón de gente, aprender un montón de cosas, y la posibilidad de encontrarse, compartir e intercambiar opiniones con gente que verdaderamente sabe mucho, ¿no? ¿Cuál de esos directores te impactó más de los grupos que han venido? Muchos. Los que a lo mejor conservé la mayor amistad y que también son muy grosos son Marcelo Balba y Guillermo Fillera,
que son dos personas que yo me metí más o menos mi edad, dos tipos con una formación impresionante y también muy que saben mucho. De todas maneras, vos tenés en el medio que yo la posibilidad de sentarte que yo a comer un asado con un sacente, ¿no? Tipo que son instituciones en la cuestión coral. Nosotros nos enteramos de Opus 4, en esa época estaba cantando en el coro Rafa Domínguez Padre, que él trabajaba a la vez en Banco Nación, y estaba en ese momento en la sucursal, creo que Liniers, y un compañero de él, que participaba de uno de los grupos de Marcelo Balba, en los coros de Marcelo Balba, le contó que habían hecho una experiencia con Opus 4, que Opus 4 tenía un programa que cantaba con los coros, y bueno, a través de él consiguió la dirección y me puse en contacto con Galeana, y charlamos ahí la posibilidad de venir a Marcos Paz, y bueno, y vinieron a Marcos Paz, nos mandaron una carta en la cual estaban todos los temas que podíamos interpretar, para interpretar en conjunto, ¿no? Bueno, seleccionamos de ahí tres temas, ellos nos mandaron los arreglos corales de esos tres temas, y bueno, y ensamblamos hasta que llegó el día. Y después hubo tres, o sea, ese fue el primero, y fueron tres o cuatro. Pero en lo particular, y ya esto es una forma, una cuestión muy, muy personal y a lo mejor un poco vanidosa, yo seguía Opus 4 hacía muchos, muchísimos años, desde mi adolescencia. O sea, Opus 4, Huancahuá, Cortés de Supay, todo lo que eran, claro, trovadores. Y cantar con ellos verdaderamente en el escenario era la cuestión de señor el pibe. ¿Qué pasó por tu mente cuando No, pues más que decir, es una forma de decir, porque son. Son una vida de jachorro cantando los tipos, y aparte, pero era una satisfacción muy linda estar ahí, de pensar que yo años atrás lo escuchaba en un disco, por la radio, lo veía por televisión, mayormente por escucharlos por disco, y al hecho de decir, bueno, estaba compartiendo con ellos el escenario, compartí ese momento, esas canciones, fue verdaderamente el sueño del pibe. Jaime Torres. Otra cosa impresionante. Jaime Torres fue una cosa alucinante. Yo Jaime Torres lo había estado en una oportunidad como alumno en la Universidad de El Salvador. Había una materia que era organología. Y bueno, entonces organología es el estudio de los instrumentos, ¿no? Entonces, el profe dice, bueno, la semana que viene vamos a estar con el tema de las cuerdas y vamos a hacer hincapié específicamente en el charango. Dice, venga a ser temprano, traten de faltar eso porque hay una sorpresa. Y la sorpresa era Jaime Torres. O sea, Jaime Torres hablando del charango, tocando el charango, digamos, 26 ese año de musicoterapia, digamos, todos sentados, me acuerdo, en un salón que era donde se hacía expresión corporal y ese tipo de actividades en la facultad, los 26 mirando así, y él sentado en el medio con un charanguito, hablando del charango y así, y tocando, ¿no? Era maravilloso. Pero acá en este caso, vino por un contacto, nos conseguimos el último teléfono. Juan Manuel Olivera lo había encontrado justo ese año en Jujuy, a él, y habían compartido un par de cervezas ahí en Jujuy, esas cosas que se dan fortuitamente. Bueno, consiguió el teléfono, le llamaba por teléfono, estuvimos en la casa de él y ahí planteamos la idea nuestra, lo que queríamos hacer. Y bueno, y dijo, bueno, maestro, ¿y cuánto va a salir esto? Y bueno, en ese momento, dice, bueno, después te mando un mensaje. Entonces me mando un mensaje con él. Con los valores, yo decía, no, es imposible pagarlo. Aparte, me quedaba la imagen de lo que éramos nosotros, que éramos un grupito de un coro vocacional, en un pueblo, que la actividad no era una actividad lucrativa, sino que más que nada era una. Y bueno, eso no. Te veo que tocando lo que nosotros prácticamente queríamos pagarle, o pensamos que podíamos juntar para pagar, ¿no? Que era lo más importante, lo que era lo de menos. Y verdaderamente fue muy mágico lo de Jaime en su casa, y fue muy mágico el día que vino, por ejemplo, a hacer el ensayo general, y bueno, y después lo que pasó en el espectáculo. El tipo es verdaderamente algo muy grande, pues esos son grandes. Y Villa Criolla es una cosa, una obra, que hoy cumple 50 y pico pirulos, ¿no? Algo muy, muy grande, muy grosso. Y que siempre tuve la suerte de, la conocí desde chico, escuchándola cantar con tu papá, que fue el primero que la cantó en Marcos Paz y uno de los primeros que la cantó en el país, porque de cuando se hizo la misa criolla a cuando Titi la hizo en Marcos Paz habían pasado no mucho tiempo, creo que meses.
Y bueno, es como un hito. Para mí, o sea, porque a mí, amén de la música coral específicamente, me gusta la música vocal y me gusta la música vocal folclórica. Y esa misa sintetiza eso, sintetiza lo coral y sintetiza la música nuestra. A lo mejor, que ahí yo coincido mucho con lo que decía siempre el Chango Farías Gómez, la palabra folclórica muy mal usada, ¿no? Porque si no, no sería nada, nada sería folclórico. Pero de la música nuestra, nuestra música, creo que es una síntesis en cuanto a eso, ¿no? De juntar lo coral específicamente con una temática folclórica, con una instrumentación folclórica y con una interpretación netamente nuestra. Sí, nosotros habíamos, o sea, hicimos una especie de puesta en escena de la misa criolla. Y la idea surgió, fue una idea media loca, que en realidad fuimos concretando entre todos, porque cada uno que fui invitando y contando cuál era la idea, lo que me gustaría hacer, todos fueron aportando y en última instancia se transformó en una cosa bastante comunitaria, en el sentido que todos participaron y todos le pusieron su sello a la obra. Y entonces lo que hicimos fue una especie de explicación de lo que era la misa criolla, de los ritmos que hacían. Eran parte de la misa criolla y específicamente cada uno de los temas que iban a hacerla. Y la idea fue hacer que en la introducción de cada tema fuese una expresión. O sea, estuvieron que yo en una presentación era un grupo de teatro como armando una pequeña escenita, en otra fue Fabio Regone con una expresión. Después en otra fue una especie de payada que la presentó Pedro López, bueno, así todos los artistas de nuestra ciudad, y también todos los que interpretaron cada una de las partes solas de la misa criolla, también todos fueron artistas locales. O sea que los músicos también eran todos músicos locales, o sea que se hizo una presentación que fueron un montón de gente en escena, toda gente relacionada al arte, las marionetas gigantes de Jorge. Fue algo bastante impactante. Y bueno, fue una cosa muy linda, y es más, gente que vino en ese día de casualidad, no de casualidad, sino porque sabían que se hacía por otros, yo por Luisito, Alvarado, por otros amigos, y te vemos cantándola de vuelta en la Catedral de Mercedes, pero no con todo el espectáculo, sino que fuimos a cantar la misa criolla, sí llevamos las marionetas, que fue sumamente impactante, muy linda. La Trinidad de Estella es una historia arraigada de Marcos Paz. Fue una de las fiestas más importantes, en su momento fue la fiesta más importante del pueblo. Si uno se remonta a los años 70, durante el gobierno de Tabú, cuando se hizo por primera vez, después la siguió esta fiesta Oscar Sánchez, y le dieron también con mucho dinamismo una comisión, como es actualmente, una comisión que es vecinos del pueblo, y en una época de gloria del folclore nacional. Y si uno agarra aquellas épocas, creo que de los artistas que existían dentro de lo que era el folclore nacional, no faltó ninguno, desde los chalchaleros, digamos así, hasta lo que vos quieras, no sé, los trovadores, los huancahuá, estuvieron todos pasando por acá. Y bueno, en fiesta que nosotros tratamos de retomarla hace ya 10 años, 11 años, y no a lo mejor con la cantidad de artistas de primeras líneas que existen, porque es muy difícil hacerlo, pero sí con el mismo espíritu de que la actividad, lo lucrativo de la actividad fuese para las cooperadoras escolares y para las instituciones intermedias. Y ahí vamos, caminando, difícil hacerlo, mucho sacrificio, se hace muy cuesta arriba con todo lo que es el tema económico, los números hoy son muy, muy grandes, muy elevados, entonces bueno, hay que ir viendo hasta dónde se puede arriesgar, porque en última instancia el capital que se arriesga es el capital de cada uno de los que estamos ahí en la comisión, porque somos es una ONG, y somos poquitos, somos un grupo que hay que hacerlo crecer. Vamos con el coro. Sí, seguimos con el coro. Es más, ahora voy a ensayar con el coro, a las 8.
Pero sí, a lo mejor lo que perdí el tiempo de que me dedicaba a leer y programar estas cosas que programaba en esta época, ¿no? De andar buscando a lo mejor un artista, de generar un show con el centro en el coro. Porque en última instancia, el tema del coro, ¿y qué es hoy? ¿No? Lo que a mí más satisfacción me va dando, el hecho de imponer algo, o sea, porque muchas veces cuando uno habla de coro, la gente lo toma como una cuestión para algunos elegidos. Y en general, en realidad, los coros, salvo los coros profesionales, pero por el resto de los coros, es la posibilidad de aprender, es la posibilidad de ese tipo que a lo mejor gusta cantar y que a lo mejor no se va a poder cantar delante del público, tocar una guitarra porque a lo mejor no se anima, porque a lo mejor no encuentra que uno acompañe, o porque a lo mejor le falta la técnica para terminar de sacar la voz. Y bueno, en estos espacios es donde hoy la gente puede participar, cantar, y cantarse en el montón, y vas aprendiendo, y hay gente que se ha llegado a destacar, y gente que ha surgido de los coros, o sea, de estos mismos artistas populares que estábamos hablando recién, muchos han surgido de coros. Hoy Marcos Paz, hay dos coros, también con Pablito Izaguirre, que es un chico muy joven, con una formación muy importante, y que también está haciendo lo suyo con gran relevancia y con mucha calidad, y eso es bueno. Yo quería que Marcos Pau hubiese 3-4 coros y que se siga fomentando. O sea, lo ha hecho tu viejo en su momento, Canegal mismo en su momento, también era un tipo que le había dado mucha importancia dentro de la iglesia al tema de tener grupos vocales. ¿Cuántos años cantó Titi la misa criolla dentro de la iglesia, digamos, en cada Navidad y en cada Pascua, ¿no? La música es parte de mi vida, una parte importante de mi vida. O sea, de hecho, mi vida se desarrolló alrededor de la música, no a lo mejor desde la música como intérprete o como cantante, pero yo desde la formación, desde que terminé de estudiar, desde que tenía 19 años, estoy trabajando en la docencia, y toda mi vida fue un simple maestro de música en las escuelas, a distintos niveles, en niveles de jardín de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias. Actualmente sigo trabajando en la 501, fue la 501, que hace muchísimos años que estoy, que es muy gratificante trabajar ahí. Y en el superior tengo dos cátedras en didáctica de la música a nivel inicial. O sea, es parte de mi vida, como una necesidad también que uno tiene. Y los corales, en cierta forma, la síntesis de una cosa que siempre me gustó, que fue la música vocal. Allá desde que empecé a escucharla por primera vez, aquellos primeros grupos de los años 70, cuando empezaron con todo ese cambio vertiginoso en lo que era hacer música folclórica desde lo vocal, como centro de vocal, y bueno, y poderlo concretar a través de esto, que fue la actividad coral. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, y gracias por todo lo que nos has regalado. No, uno hace lo que le gusta, y si alguien lo puede disfrutar, disfrutar en dos aspectos. Están quienes lo disfrutan pudiendo participar, porque también convengamos que el coro vocacional es un coro totalmente gratuito, o sea que no. Nosotros lo que hacemos por ahí es juntar plata y ir poniendo 5 o 10 pesos por mes para cuando vienen las salidas, que se hagan más liviana los gastos que son de movilidad. Pero en realidad no es totalmente ad honorem la actividad que desarrollamos, y que para mí en particular es un cable a tierra, y para los que pueden participar es un disfrutar de algo que les gusta hacer, y después está el que puede disfrutar de las cosas que intentamos hacer. A lo mejor son más o menos, pero bueno, es lo que nos sale y es lo que hacemos con mucha pasión. Gracias, Víctor, por tu activa participación en la vida artística de nuestra ciudad. Gracias una vez más por ser parte de la cultura de todos los marcos pacenses. Así de noche, casi maullando, como los gatos del arrabal, luna en fuego y las tres Marías que me cantaban
no llores más. El sueño grande y la casa chica bramaba cerca el ferrocarril. Grillos y sapos, lechuzas tuertas, fueron la orquesta que...